Bienvenidos a Milenio Cero. Hoy vamos a hablar de los archivos akáshicos. Los archivos akáshicos son la memoria del universo, la memoria que guarda todas nuestras vidas, las anteriores, toda la información, de todo, prácticamente. Es como, digamos, la memoria de toda la existencia. Sin embargo, nosotros nos preguntamos para qué sirve, cómo se llega hasta este tipo de archivos, cómo son y en qué nos pueden ayudar. Empezaremos diciendo que cuando nosotros hemos hecho algún invento en nuestra sociedad, cuando hemos descubierto algo, como por ejemplo el átomo, sin haberlo visto por el microscopio, y en la actualidad se ha comprobado y se ha podido ver, aquel sueño que se tuvo para poder, digamos, acceder a esa información, no es otra cosa que una visita o una información revelada desde los archivos akáshicos a nuestra conciencia. Pero ¿cómo podemos acceder a estos archivos? ¿Realmente existen? Para descubrirlo, tenemos que entrar en un estado ampliado de conciencia. Este estado se puede conseguir a través de técnicas como la respiración holotrópica, por ejemplo, en la cual la persona simplemente se pone a respirar de una manera más rápida y profunda de lo normal, acompañado por músicas evocativas y siempre acompañado de un facilitador certificado y un ayudante. Son talleres que se llevan a cabo gracias a la creación de esta técnica llevada a cabo por el doctor Stanislav Grof, un psiquiatra checo, que junto con su esposa Cristina crearon en los años 70 esta técnica y han servido para una exploración de la conciencia, para acceder a vidas pasadas, acceder a identificaciones con otras culturas, visionar cosas que pasaron en el pasado, sin que sean siquiera tu propia vivencia. Es decir, a través de la respiración holotrópica, por ejemplo, se puede acceder a la vivencia de una persona de la Edad Media, del Antiguo Egipto, y no tiene por qué ser un antepasado ni una vida anterior. Es decir, los archivos akáshicos son información que están disponible para aquel que necesite esa información. Bien porque tengas que curarte de algún trastorno psicosomático, bien porque sea la información que necesitas. Para el autodescubrimiento y para el descubrimiento de la existencia, para decir, para resolver las dudas que tenemos, estos archivos nos pueden servir de mucha ayuda. Y considero que si en lugar de esperar a que de manera fortuita lleguen a nosotros conocimientos y así desarrollar nuestra tecnología, como ha ocurrido a través de sueños a lo largo de nuestra reciente historia, si nos dedicamos a acceder a ellos de una manera voluntaria y consciente, a través, por ejemplo, del viaje astral o del sueño lúcido, podremos traer información rica y valiosa para todos. También para tener un mundo sostenible, para llevar a cabo lo que es una vida en armonía y evitar la autodestrucción de la Tierra. Hoy, aquí, en Milenio Cero, vamos a enseñar una técnica para acceder a los archivos akáshicos. El mejor momento para practicar el sueño lúcido o viaje astral es al amanecer, cuando han pasado unos 3-4 periodos de sueño REM. Si nos hemos ido a acostar a las 11 de la noche, entonces nos levantaremos a las 5 de la mañana y durante 45 minutos o una hora permaneceremos despiertos para poder realizar la técnica de una manera despejada y teniendo la facultad crítica, nuestra lucidez, en el proceso. Pasados 45 minutos o una hora, nos metemos en la cama y hacemos una sencilla relajación de unos 10 minutos. Relajamos el cuerpo y cuando estemos bien acomodados, simplemente empezaremos las inducciones. Las inducciones son de doble vertiente. Por un lado, iremos repitiéndonos mentalmente, la próxima vez que esté soñando, me voy a dar cuenta de que estoy soñando. Y así sucesivamente, y mientras hacemos este proceso,
tenemos que estar vigilantes de lo que estamos diciendo, no pensar en otra cosa, porque entonces nos hundiremos en el sueño no lúcido. Mientras realizamos la frase, mientras llevamos a cabo la frase mental, resulta particularmente útil visualizar un lugar real y determinado, como por ejemplo el salón de su casa o de otra casa que tenga usted, un sitio lejano. Conforme se vaya integrando con los cinco sentidos en ese lugar, poco a poco irá trasladando la conciencia de manera lúcida hacia ese lugar en el mundo de los sueños. Una vez que se descubra allí, lo único que tiene que hacer es seleccionar el lugar de destino, los archivos akáshicos. Para cambiar de lugar y acceder a los archivos akáshicos, usted puede realizar varias técnicas. Una, atravesar un espejo dentro del mundo de los sueños, diciéndose que en el otro lado estará en los archivos akáshicos. Después puede, en lugar de esto, utilizar la técnica del spinning, es decir, dentro del mundo de los sueños, gire sobre sí mismo, de manera que el entorno onírico en el que usted está desaparecerá e irá apareciendo otro mundo estable. Cuando aparezca en ese mundo estable, pues usted estará en los archivos akáshicos, probablemente, siempre y cuando usted se diga en voz alta: voy a los archivos akáshicos, voy a los archivos akáshicos. Lo próximo que veré serán los archivos akáshicos. Si le sale otro destino, pues disfrute de ese destino, a veces pasa. Pero si llega a los archivos akáshicos, entonces tendrá la oportunidad de seleccionar la información que quiere. La información puede llegar a través de un libro, de una gran biblioteca, porque aunque utilice el simbolismo, esa información va a llegar a usted. La información que va a obtener en los archivos akáshicos va a ser relevante para usted, va a ser de gran importancia, pero también puede tener en cuenta una cosa, que a veces a la hora de leer en el mundo astral, los números bailan, cambian, etc. Quédese con lo primero que lea. Si coge una hoja y coge una frase, recuerde esa frase, porque a poca información que usted logre obtener en esos archivos va a ser muy valiosa para usted, y a veces una frase que parece carecer de sentido tiene más sentido del que usted imagina y puede servir para muchas cosas. Hay frases que en el mundo astral pueden ser simbólicas, pero se pueden aplicar con una sola frase muchísimas enseñanzas. Es lo curioso de cómo están elaboradas las frases en el universo astral o en los archivos akáshicos. Bien, cualquier duda que tengan, por favor, pueden ponerse en contacto conmigo o escribirme, porque creo y considero que el mundo de los archivos akáshicos es de vital importancia para toda la humanidad, pues hay una información muy valiosa para todos nosotros que puede llevarnos hacia un futuro más sostenible. Hasta aquí el programa de hoy de Milenio Cero. Gracias por suscribir. Que tengan una buena velada.